afila tus lápices y saca los pinceles. Es hora de poner a prueba tus habilidades artísticas de nuevo. Si dibujas bien, recibirás un delicioso premio. ¿Qué? Veo que todos están listos. Y aquí tienen su premio. ¡Vaya, cuánta gaseosa! Puede ser suyo si lo intentan. Ya sé qué hacer. ¡Cuidado con esta regla! ¡Empezamos! No creo que salga nada bueno de ello. Puedo hacerlo mejor por mi cuenta. ¡Tontos lápices! ¿Por qué siempre se rompen? ¡Jess, me estás empujando! ¡Por tu culpa arruiné mi dibujo! ¡Tengo que desahogarme! Parece que estoy mejor. Ahora puedo seguir. Tuve suficiente. Tendremos que tomar lápices más grandes. ¡Son tan pesados! ¡Oh, no! ¡Se caen! Hoy claramente no es su día. El tiempo se acabó. Enséñenme sus dibujos. ¡Qué rápido! No tuve tiempo de terminar. ¿Y yo? ¿Tengo todo listo? No se ve muy bien, Mónica. El segundo dibujo también es un fracaso. Pero Jess hizo un gran trabajo. Ven aquí, ganaste. Toma este vaso y sírvete. Empezaré con Coca-Cola. ¡Delicioso! Ahora probaré Fanta. ¿También está genial? Estoy segura de que la Sprite no me defraudará. Me gustó tanto que quiero más, todo a la vez. Jess, creo que deberías calmarte un poco. ¡Oh, no! ¡El aparato está a punto de explotar! ¡Estoy empapada! ¡Ayuda! ¡Te refrescaste adecuadamente! ¿Una vuelta más? ¿Otra? Oigan, ¿por qué están acostadas? ¿Les gustaría ver el nuevo premio? ¡Un camión lleno de dulces! ¡Exacto! ¡Y puede ser suyo! Estoy lista para luchar. Vayan a por ello. Pero solo hay una pintura y un vaso de agua. Y todo eso será mío. No, déjalo ir. Me lo llevo yo. ¡Ah, me ensuciaste! Ese color te queda muy bien. ¿Puedo conseguir un poco? No importa. Tengo la pintura. Solo que está en la cara. ¿Y yo qué hago? Tengo una idea. Necesitaré tijeras. Las más grandes. Lo siento, Jill, pero tendré que tomar tu camiseta. La base para mi dibujo está lista. ¿Listo? Deténganse. Okay. Estoy lista. ¡Pero qué pesadilla! ¿Y el mío? Se ve muy bien. Jess, también hizo lo mejor que pudo. Eso me recuerda a algo. ¡Oh, no! ¡Mi camiseta! Lo siento, pensé que no te importaría. Eres muy creativa, Jess. El premio es tuyo. ¡Hay tantos dulces aquí! Empezaré con las barras de chocolate. Es hora de intervenir. Espera, ¿a dónde vas? Puedes despedirte de tus dulces. ¡No, los alcanzaré!
Decidí agregar algo de fuego a nuestro desafío. ¡Es chile! ¡Es muy picante! ¡Ya no quiero participar en esto! Parece que sus nervios fallaron. Todo lo que tenía que hacer era dibujar un mal dibujo. Hacerlo con los ojos vendados es más fácil. ¡Empezamos! ¿Listo? Estoy segura de que resultó terrible. ¡Oh, no! ¡Es un fracaso! ¡Mi dibujo es genial! ¡Lo tengo que destruir! Es tu turno, Jill. Tengo una idea. ¿Qué estás haciendo? Un avión. Nos ayudará a recuperar a Jess. ¿Por qué estoy aquí de nuevo? ¡No es justo! ¿Estoy listo para ver sus trabajos? No tuve tiempo para hacer nada. Yo tampoco. Mi dibujo está terrible. Realmente no se ve muy bien. Bueno, tendremos que repartir honestamente el premio entre todas. No, ¿para qué me metieron en esto? No quiero comer esto. Siento que pronto habrá mucho calor aquí. ¡No quiero! ¡Estamos ardiendo! ¡No me respiren! Zack se ve bastante en mal estado. No veo nada gracioso. Mi peinado. Los productos de peluquería son su premio. Gracias, se ve muy bien. El tiempo empieza. Necesito más pintura roja. También puedo agregar verde. ¡Oh, no! ¡Qué asqueroso! Aunque los mechones de colores están de moda. Parece que algo está saliendo mal. Aunque, ¿cuál es la diferencia? Lo principal es que me estoy divirtiendo. Agregaré algunos mechones rosados. Este color me queda bien. Parece que soy la única que está dibujando bien. El tiempo se acabó tan rápido. Bueno, está bien. Susie, es hora de mostrar tu dibujo. Ya tengo casi todo listo. Susie, ¿podemos intercambiar? Estoy lista para darte la victoria. Toma. Gracias. ¡Gran idea! Mónica, esos son unos garabatos. Susie, no está mal. ¡Wow! ¡Tú ganas! Déjame hacerte un peinado. ¡Genial! ¡Empieza! Casi listo. Solo tenemos que agregar un poco de plumas. ¡Qué bien que me negué a ganar! ¡Se ve terrible! Yo creo que Susie está muy bonita. Gracias, Andy. Tengo hambre. También me gustaría tomar un refrigerio. Entonces les gustará el nuevo premio. Vaya, vale la pena luchar por eso. Ni lo intentes, Mónica. Mi dibujo está casi listo.
¡Andy, mira! ¡Qué difícil elección! ¡Tienen buenos trabajos! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Tendremos que recompensar a todas! ¡Qué buena idea! ¡Buen provecho, chicas! ¿No quieren compartir conmigo? ¡Por supuesto que no! ¿Qué es esto? ¿Una llave? Yo también tengo una llave. ¡Mira! ¡Una caja! ¡Hay que abrirla! Algo salió mal. Susie, ¿cómo podría romperse la llave? Nunca sabremos lo que hay dentro. Oye, espera un momento. ¡Es de chocolate! ¡Y está deliciosa! Sí, pero ¿cómo abrimos el cofre? No te preocupes, tengo una idea. Un par de movimientos. Y lo abro. ¡Listo! ¡Vaya, es un mapa! Parece que las chicas han encontrado un mapa del tesoro. ¡Sí, es un mapa! Y aparentemente esa llave es del tesoro. ¡Iré a buscarlo! Emma está decidida. Ni el calor ni el frío pueden molestarla. Aunque solo sea para encontrar ese tesoro. ¡Bien! ¡Lo encontré! ¡Susie! ¡Ahí voy! ¡Susie, muévete! Aquí está. Veamos qué hay dentro. ¡Se abrió! Veamos qué hay. ¡Un huevo de oro! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Ven a mí! ¡Huele delicioso! ¿Probamos? Debe haber algo delicioso adentro. ¡Oh, no! ¡Qué repugnante! ¡Nunca más volveré a buscar tesoros! Susie y Kate tienen una batalla. Después de todo, quieren ser primeras en abrir la tapa. ¿Qué hay dentro? ¡Un bolso de Chanel! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¿Has actualizado tu imagen? ¡Te queda muy bien! ¿Y esto qué es? ¡Vaya! ¡Son esmaltes maravillosos! ¿Quieres que te haga la manicura? ¡Por supuesto! Ahora haré de ti una belleza. Kate, ¿no es demasiado tres colores a la vez? Susie, ahora parece que tienes garras. Pero ahora puedes comer sin tenedor. Oye, esto no es lo que esperaba. Susie, es tu turno de abrir la tapa. Parece que eso va a tomar un tiempo, Susie. Kate, ayuda a tu amiga. Pareces un dinosaurio. Ayuda, tengo patas. Ah, bueno, entonces toma esto. Oye, duele. Vaya, Susie finalmente decidió deshacerse de esa manicura. A mí me gustó tanto. Bueno, ahora puedo abrirla fácilmente. Vaya, qué lindo bolso. Quiero comerlo ya. No se abre. Ajá. Pruébalo con los dientes. Es el mejor bolso. Hermoso y delicioso. Yo también quiero. Está sabroso. ¡Wow! Hay algo dentro. ¿Y qué hay? Yo también tengo esmaltes. Kate, ¿quieres que te haga la manicura ahora? Sí, vamos. Oye, ¿acaso puedes tratar así a tus clientes? Esa es la mejor manicura. ¡Listo! ¿Qué pasó con mis uñas? Esto es lo que obtienes. ¡Qué pesadilla! ¿Cómo voy a caminar con estos dedos? A Susie no le importa. Está disfrutando del sabor de su esmalte de chocolate. ¡Oh, verdad! ¡Es chocolate! ¡Sabroso! ¿Abrimos? ¿Qué es esto? ¿Una taza vacía? Yo también tengo una. Me extraño. Tengo una idea. ¿Un poco de cacao? Susie, ¿qué estás haciendo?
cómoda y mi libro favorito. La noche perfecta. ¡Awesome! Oh. Realmente se ve genial. ¡Yes! Quizás me una a ti. Leche tibia y cacao. Justo lo que necesito. ¡Cool! ¿Probamos? ¡Oh, no! ¡Mi taza se derritió! ¿Qué? Susie, no te burles. ¿Acaso has olvidado en qué desafío estamos? ¿Qué? ¡Espera! ¡La taza es de chocolate! Porque siempre tienes suerte. ¡Mmm, qué delicioso! El chocolate derretido es mi favorito. Es tan suave, cálido y dulce. Yo estoy bien con mi libro. Sin chocolate delicioso. ¿Quién será la primera en abrir la tapa? Sí. ¿Qué tenemos ahí? ¡Vaya, un zapato de chocolate con dulces! ¡Qué afortunada! ¡Eso se ve delicioso! Empezaré por este pequeño dulce. ¿Un poco de magia? ¡Wow! ¡Una fuente de chocolate azul! ¡Qué increíble! Emma, no estés celosa. Quizás Susie quiera compartir contigo. Mientras tanto, puedes buscar una taza. ¿Para qué necesito una taza cuando tengo un zapato? ¡Genial! ¡Hora de probarlo! ¡Qué delicioso! ¿Por qué siempre tiene más suerte? Puedo comer chocolate eternamente, especialmente cuando sabe tan bien. A alguien le vendría muy bien lavarse la cara. Es mi turno. Vaya, ¿qué tal zapato? ¡Es brillante! A ver, mientras Kate está distraída, puedo disfrutar de la fuente tanto como quiera. Oye, Susie, es mi turno ahora. Ok, es hora de decir adiós. No estés triste. Mira qué lindo zapato tengo. Ahora me lo probaré. Vaya, ¿qué tal estiramiento? Me queda perfecto. Sí, solo baja la pierna. Me envidias. Por supuesto, eres una verdadera princesa. ¡Wow! Ahora tengo que ir al baile. Bueno, Kate, me temo que es tarde. ¡Kate! ¿A dónde fuiste? ¡Oh, no! ¡Kate! ¿Kate? ¿Estás ahí? ¿Abrimos? ¡Pintalabios! Solo que algunos son de chocolate y otros de verdad. Kate olió algo. ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Tuvo suerte! Kate, tienes pintalabios en los dientes. ¿Qué? Se ve espeluznante. ¿Qué? Ahora lo arreglaré. Susie, ¿qué estás pensando ahora? ¡Listo! ¡Vaya, qué inusual! ¿Kate? Aquí tienes un beso. ¡No puedes huir de esto! ¡Funcionó! Kate, no te importa si los pruebo, ¿verdad? Este. Y este. Y este también. ¡Mmm, qué delicioso! Kate, no estés triste. Estarás más atenta la próxima vez. ¡Oh, un globo de verdad! ¡Apesta! Ya tuve suerte. Tengo un planeta Tierra de chocolate. Yo empiezo. Ok. Ok. Susie, has hecho temblar el mundo. ¿Qué fue eso? Creo que ese es el problema. Definitivamente. Se trata de él. Okay. Entonces empiezo yo. Sí, será mejor así. Susie, no. Detente, no hagas eso. Vamos. ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? La captura de la Tierra fue exitosa. ¡Delicioso! Susie, sácame de aquí rápidamente.
¡Claro que no! Quédate ahí y yo disfrutaré de este globo de chocolate. ¡No! ¡Delicioso! ¡No! ¿Quieres ver más desafíos de chocolate? Entonces ve a nuestro canal y mira los videos que tenemos para ti. ¡Son súper emocionantes! ¡Gracias!